Yo creo que nada más viendo la intro ya debes suscribirte, dejar tu like y compartirlo, ¿no? Y pues estamos en la cuenta del suscriptor Kursek23, que es el nick de su cuenta. Y pues él me contactó justo 3 horas antes de yo publicar el video con la bruja escarlata de 5 estrellas por 80, el primer video que subí. Y pues su bruja de él está por 200, o sea, es una bestia ya. Y pues lamentablemente no vi su mensaje a tiempo y pues ahora ya les puedo traer ese video. Que pues me costó mucho porque tuve que darle una pasada al capítulo 3 y 4 del acto 6 completamente con la bruja para poder sacar muchas peleas contra todos los jefes del acto 6. Y pues espero que valoren eso porque el chico no me pagó nada y yo siempre cobro esa misión porque es largo, pues aparte casi no gasté nada y pues es como si lo hubiera pasado gratis, pero a la vez no tanto porque me prestó su cuenta, ¿no? Pero aún así, yo no debería hacer eso, pero lo hago por ustedes, pues. Así que valoren eso. Y dejen su like, pues, por eso. Vamos a ver si es que llegamos a 3.000 likes para el abismo, porque para el laberinto ya está. Ya cumplimos los 1.500 likes. Yo quiero darle al abismo, así que lleguen a 3.000 likes, pues. De ustedes depende. Bueno, esa pelea fue contra Arcus. Y ahora sí, vamos con una pelea contra Havok del acto 6, capítulo 3. Sí, contra Havok. Tú me dirás, ¿esta pelea es posible, Kurt? Sí, ¿por qué? Porque la Bruja Escarlata, con sus golpes críticos, tiene una probabilidad de bloquearte poder y robarte poder. Y ese robado de poder cuenta como drenapoderes. Y tú sabes que a Havok, cuando tú le drenas poder, él no va a cargar muchas plasmas. Aparte del daño que tengo, pues lo va a hacer papilla. Me regenero y todo. Mira cómo le bloqueo poder, le hago de todo. Y pues esta pelea, la verdad, yo estaba muy inseguro de que saliera de un round. Y al final vas a ver lo que pasó, pero pues me sorprendí bastante. Y esta es la pelea definitiva que me dijo Kurt, la Bruja Escarlata es mucho mejor que Doctor Doom. Mira las 9 plasmas que tengo. Estoy a una plasma de reventar y prácticamente me muero. Pero el robapoderes hace efecto. Hace efecto, hace efecto. En una parte me reviente plasma y me vuelvo a regenerar. Es brutal. Mírate que estoy sin voluntad, porque con voluntad me hubiera curado casi todo. Bueno, mira, ¿por qué la Bruja Escarlata es mejor que Doctor Doom? Bueno, eso lo vas a ver en lo largo del video, ya que dura 30 minutos y es contra varios jefes del acto 6. Te voy diciendo una vez, contra el campeón, contra el gran maestro, contra Darkhawk del acto 6, contra Thor Ragnarok del acto 6, contra Capitana Marvel del acto 6 y muchos jefes más. Contra Nick Fury también del acto 6. Y bueno, contra Iron Man Infinity War del acto 6 también. Bueno, ahora sí, ¿por qué es mejor? Mira, yo tengo dos opiniones respecto a eso, de quién es el mejor místico, y te las voy a decir. Para mí, el mejor místico sin dúplica, sin lugar a dudas, es Doctor Doom. No hay otro personaje sin dúplica que sea más útil que Doctor Doom. Y bueno, pero si comparamos a todos los místicos por habilidad singular, o sea, duplicados por 200, la Bruja Escarlata se los come a todos. Es la mejor mística del juego. Y de hecho, ya voy a comenzar a hacer los tops, dije tops, ¿qué dije? ¿Qué? Bueno, los tops, ya, con C, porque no puedo hablar. Los tops, y ya voy a incluir a la Bruja Escarlata porque ya está de 5. Y bueno, les digo nada más que se vienen buenos videos. De hecho, ahí en la sección de comunidades les voy a dar un spoiler. Pero sí, sin dúplica, el mejor místico, Doctor Doom. Duplicados, la Bruja Escarlata. Y fíjate que en estas peleas estoy sin dispersión mística. Con dispersión mística, uff, hubiera sido hermoso. Y bueno, también cabe aclarar que para que la bruja sea más brutal, como está por 200 y es de 5 estrellas, la probabilidad de que active su vuelo de la fortuna es de 89%. Ese 89% puede superar el 100% fácilmente con las sinergias de Quake con Hawkeye. Nada más se puede llevar a esos dos personajes, porque la de 5 tiene más probabilidades que la de 4. Ok, y pues aparte que Quake es muy buena y Hawkeye pues también es bueno. Y bueno, esa es la pelea contra Havok. Al final dije, ¿le tiro poderes o no le tiro? Porque tú me dirás, ¿por qué no le tiras poderes 2 o poderes 3? Porque eso es daño energético. Y el daño energético en Havok pues te va a hacer papilla. Y aparte, si es crítico vas a morir. Y mira, 200 golpes y me mató. Luego ya rematé con otro personaje y bueno, una pelea la verdad increíble. Si hubiera tenido voluntad o llevado a Heimdall, si lo mataba. Y llegamos a la pelea contra el campeón del acto 6. Y esa pelea empecé con 45% de vida. Ya saben por qué, para ganar el bonus de daño. Mira, acá ni siquiera apliqué el truco que ustedes conocen de darle un golpe de inicio con otro personaje.
entré de una con Bruja Escarlata para que vean la anulación que ya tiene. Ya viste el equipo que estoy llevando y para mí es el mejor, sin lugar a dudas, ya que te puede dar 3 sinergias de evasión. Puedes llevar a... O sea, el equipo sería Bruja Escarlata, Nick Fury, Quake, Quake con sinergia de Ojo de Halcón y Heimdall o Capitán Infinity War. Ya que con Capitán Infinity War, cada vez que te anulas, va a hacer un daño energético, ¿ok? Básicamente como un cimiento supremo. 37.000. Y de hecho, acá tú me preguntarás, oye, ¿ese es tu gameplay? Sí, sí es mi gameplay. Yo lo grabé todas las peleas. Solo que acá está en inglés porque estos videos yo se los iba a mandar al youtuber americano o no sé de qué país es, pero es el un oficial Kaban Mike. Es un youtuber de casi 40.000 suscriptores que ya anteriormente hicimos una colaboración con Ebony Mao, pero lamentablemente el chico se puso muy especial. Me dijo de que si yo voy a subir este video, para que él va a subir el de él con las mismas peleas. Y yo le digo, pero mira, yo estaba grabando todo en español y al final me di cuenta de que si le mandaba los videos, posiblemente su video de él puede llegar a 100.000 vistas, porque las peleas que les estoy mostrando a ustedes no las ves en ningún lado. Nada, o sea, son peleas increíbles, la verdad. Más la de Havoc. Y pues el chico me dijo que no, que si yo lo voy a subir en mi canal, en su canal ya no puede ir. Y pues al final le dije, ya, si no quieres, no pasa nada, no te voy a rogar. Y me dijo, ya. O sea, se puso en un plan especial. Yo fui con la mejor intención, aunque también entiendo un poco, pero él también debe entenderme. O sea, lo que me dijo él es que yo grabe otra vez las peleas. O sea, no te pases, este weón. Estoy jugando 6 horas, el acto 6 de mierda. Cambié el idioma de juego para mandarte peleas y me sales con eso. No, pues no. Bueno, no importa, al final no se hizo. Y lo que se pierde, porque lamentablemente este video... De hecho, voy a decirle a otro youtuber americano a la verga para hacer una colaboración, porque las peleas en inglés no están por las puras, ¿no? Las grabé justamente para una colaboración con otro youtuber. Y bueno, ¿te das cuenta de que tenemos 100 golpes y ya la vamos a matar? La verdad es que es una joya. Y sí, la Bruja Escarlata es una gran opción para el acto 6 al 100%. Para el abismo no sé qué tal va, pero para el laberinto sí. De hecho, voy a hacer directo en el laberinto. Y pues a ver qué tal, ¿no? Ahí te puedes dar cuenta, le tiro un poder 2, gano 3 barras por el potenciador de poder. Y ahora sí, ahí está. Cargo mi golpe fuerte. Esto, 120 golpes, le tiro mi poder 3 y listo, tu casa, el campeón. Una pelea, la verdad, bastante, pero que bastante sencilla. Cometí algunos errores y me golpeó, pero aún así me regeneré. O sea, es una locura. Y bueno, ahí te puedes dar cuenta. El campeón en un round. Y bueno, después de esta pelea sigue la pelea contra Darkhawk. Ahí está, del acto 6. Tú me irás contra Darkhawk. Yo también me quedé de huevón. Y de hecho en esta pelea se me cortó el directo. Esto es del directo. O sea, algunas peleas son grabadas del directo que hice y otras son ya grabadas desde mi teléfono. Por eso es que la calidad cambia. Pero este directo se cortó. Lamentablemente anda mal mi internet. Y bueno, en una parte van a ver que lo dejo... O sea, se corta de la nada y ya después empiezo la pelea. Pero mira, tiene 442.000 de vida. Obviamente estoy potenciado porque es una pelea muy complicada. Y bueno, esa pelea es sencilla, nada más debes controlar los nodos, su escudo y su invisibilidad. Y aparte, tener suerte de regenerarte. El equipo que ven ahí pueden ver, Giotina, esos equipos. En esta pelea me hubiera encantado llevar a Heimdall, ya que con Heimdall sería mucho mejor. De hecho, lo podía bajar de una. Y pues ahí empecé con golpe débil. Y listo, le bloqueé poder desde el inicio, lo intersecto. O sea, le hago de todo, ¿no? Y listo, eso fue el video de la Bruja Escarlata. No voy a comentar todas las peleas, obviamente, porque es mucho. Pero ya desde acá me voy, porque después siguen peleas muy largas. Para los que estén interesados en ver cómo destroza todo el acto 6, pues ahí tienen 20 minutos más de video con puras peleas. Y bueno, eso fue todo, amigos. Espero que les haya gustado el video. Si es que les gustó, pueden dejar su like. Si es que son nuevos en este canal, pueden suscribirse, ya que subimos videos de Marvel actualizados. Y bueno, eso fue todo. Y nada, ya saben, 3.000 likes y el abismo. Chao, chao.
cosas muy simples les voy a contar. Ella tiene un pibe que no molesta. No sé si es el ex o la hora, pero eso no importa, conmigo ya está. Hey, por eso salimos encapuchados. Yo soy en verdad el que la tiene mal. El otro nos vive buscando, parece que comió la peli de Slenderman. No sé qué más, no sé qué más. Odiamos el día y la noche, na. Es una vampira y yo Drácula. Pasamos la vida en la oscuridad. Solamente no pasamos el rato pensando en cómo salir sin que nos vean. Ay, ay. Perdamos sin que puedan seguir un paso más. Dímelo, si el cabrón no vale la pena, no vale la pena. Vamos más, confiésalo. Y lo borramos de la escena, borramos de la escena. Vamos, mami, dímelo. Si el cabrón no vale la pena, no vale la pena. Vamos más, confiésalo. Dímelo, soy un loco en el amor. Tú me dices si lo callo, pero el cabrón es muy bocón. Ay, 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 dímelo más. Soy todo oído pa' tu boca y tu boquita toda mi a. Mami, yo no tengo miedo para fugarme. Mira mi bolsillo, ya está listo el pasaje. Solo lo propongo, no quiero intimidarte, pero cuando quiera nos vamos pa' otra parte. Dímelo. Si el cabrón no vale la pena, no vale la pena. Vamos más, confiésalo. Y lo borramos de la escena, borramos de la escena. Vamos, mami, dímelo. Si el cabrón no vale la pena, no vale la pena. Vamos más, confiésalo. Y lo borramos de la escena, borramos de la escena. Oh,
No puedo seguir maquinándome. Everything, make me a rough through time, make me a one.
you know what you're falling for. Baby, do you dare to do this? 'Cause I'm coming at you like a dark horse. Are you ready for, ready for? A perfect storm, perfect storm. 'Cause once you're mine, once you're mine, there's a going back. Love will make you levitate like a bird without a cage. If you choose to walk away, don't walk away. It's in the palm of your hands now, baby. It's a yes or a no, no, maybe. So just be sure before you give it all to me. Up to me, give it all to me. So you wanna play. You should know what you're falling for. Baby, do you dare to do this? 'Cause I'm coming at you like a dark horse. Are you ready for, ready for? A perfect storm, perfect storm. 'Cause once you're mine, once you're mine, there's a going back. Siempre pelando por alguna pavada. Cuando te beso no recibo nada. Sé que la vida no es cuento de hada. Tampoco pesadilla, pesa la ala. Ya no confío en ninguna palabra. Labra cadabra cuando se va de la discoteca y usa mi brazo de abrigo, hey. Tú si no me ve de amigo, hey. Su novio si de enemigo, hey. Tomo, tomo para olvidar. El espejo dice con mirar. Abajo desde la mañana, vida si no sana. Esperando que se me pase como fase. Hace tiempo busco resultado y me puse sustancia. Todo descontrolado, todo desaforado. Sumergí la cara que casi me ahogo. Luego yo me dije que este no era el modo, pero volví, como es en todo. Bueno, casi todo. Difícil navegar cuando está dentro del lodo. Difícil confiar, dando las manos te agarran el codo. Besa, besame, mi amor. No sé cuánto tiempo me doy. Aprovechemos el hoy porque soy. Porque soy. Y se me ve que te fallé, que me caí. Después de darte lo que alguna vez perdiste, ya no ando triste. Sé que no vales tanto como dijiste. Yeah, yeah, yeah. Creo yo solo no sé todo lo que pasé como corona.
cuánto tiempo me doy. Aprovechemos el hoy porque soy, porque soy. Nadie se enteró qué fue que pasó. Y ahora el plan está saliéndome a la perfección. Es obvio que si no se te ocurra decir que no, decir que no. No mientas que sabemos quién soy. Yo ya lo olvidé. Nadie toma el domador. Su circo se descontrola. Ahora voy de show en show. Medio de tu situación. A carcajada de bufón. Fuck that, todos son rapper. Yo ni nadie que lo salve. Solo saben criticarme, pero no me dicen no. Yo también soy Little Under, pero decidí pegarme. Me hitean de su tablet, les encanta hablar de mí. Díganme lo que operan, hablan mucho, vengan cuando quieran. Siempre lento, sin tanto pantera. Cocodrilo dice de mis carteras. Que deje de tocar afuera. Que tenga miedo de cruzar la frontera. Que me pase algo malo pa' que moriré. Cuando se den cuenta los saludos de mi panamera. Nadie se enteró qué fue que pasó. Y ahora el plan está saliéndome a la perfección. Es obvio que si no se te ocurra decir que no, decir que no. No mientas que sabemos quién soy. Yo ya lo olvidé. Nadie toma el domador. Su circo se descontrola. Ahora voy de show en show. Medio de tu situación. A carcajada de bufón. Yo ya avisé. Se lo avisé. Una vez sola basta. No hace falta repetirlo otra vez. Y lo saben, lo saben. Que si no es pa' cerrar nada, entonces no es de mi interés. Así que sigan hablando mierda, que yo estoy tan, tan ocupado haciendo dinero. Sigan matándose entre ustedes. Es el plan, y lo que es mío yo lo recupero. Pero, ¿qué fue que pasó? Y ahora el plan está saliéndome a la perfección. Es obvio que si no se te ocurra.